Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy voy a hacer un vídeo sacando ciertas conclusiones a la encuesta que hice hace un par de días en mi canal de... Voy a quitar un poco de voz. En mi canal de comunidad, en el cual vamos a entrar primero en mi YouTube y ahora os voy explicando... Vale, a ver si no me lío. Vale, mantener sobre las demás. Aquí. Me voy al canal de comunidad y aquí os ponía una encuesta que os decía qué os parecen los sistemas inmutables tan en moda ahora como Vanilla OS, OpenSUSE, Libmicro o Fedora Silverblue. ¿No creéis que desvirtúan y se alejan de las cuatro libertades básicas del software libre? Si queréis razonar vuestra respuesta y próximamente haré un vídeo sobre la encuesta. Bueno, yo lo que sí que quiero comentaros, aparte os agradezco a todos los que hayáis contribuido en esta encuesta, ¿no? De que yo esto lo voy a hacer bastante continuo, voy a hacer preguntas y me gustaría que cuanto más fuerais los que me contestarais, sobre todo en comentarios, así los puedo ir leyendo todos, porque esta encuesta habéis votado 86, pero sí los comentarios no han sido muchos, han sido pocos los comentarios, pero bueno, también los voy a leer. Así que os agradecería, pues eso, que estemos más en contacto entre vosotros y el canal. Y así, bueno, vamos haciendo cosillas diferentes, ¿no? Yo creo que esto me parece bastante, bastante interesante, ¿no? Sobre todo lo que vosotros opináis, ¿no? A ver, el sistema inmutable, así a grosso modo, es el sistema que tiene varios o todos, es decir, un alto porcentaje del sistema de ficheros de solo lectura. ¿Eso qué quiere decir? Que por ende, los que son un sistema de ficheros que es de solo lectura, ni el administrador del sistema, ni el root, ni el usuario, vamos, puede cambiar nada, ni puede ejecutar ningún archivo, etcétera, ¿no? No puede modificarlos, básicamente. Así que vamos primero, vamos a dejar esto aquí, vamos a abrir otra y nos vamos a ir, porque aquí voy a dejar dos artículos, lo voy a dejar en la caja de descripción, que me han parecido interesantes sobre esto. La verdad es que hay muchos artículos, pero este me ha parecido bastante, bastante interesante, ¿no? Y bastante claro. Voy a leerlo así por encima y luego vamos a la encuesta, ¿no? Habla principalmente sobre Fedora Silverblue. Y bueno, vamos a ello. A ver, el hecho de ser inmutable significa que el sistema de ficheros es en un alto porcentaje de solo lectura. Así que el usuario solo puede escribir sobre algunas partes específicas, que es lo que he comentado antes, de las que sobresalen los directorios etc y el personal, o el home. Cuando decimos que el sistema de ficheros es de solo lectura, nos estamos refiriendo a que no puede ser modificado ni siquiera por la cuenta de root, el administrador supremo de Linux y otros sistemas Unix y tipo Unix. Aquí también pone en el artículo de Muy Computer, la inmutabilidad ha sido interpretada por algunos como una forma de limitar la libertad del usuario, pero en términos prácticos ofrece grandes ventajas, como la reducción de posibilidades de rotura del sistema y una mayor predictibilidad. Aquí nos habla de Fedora Silverblue, de las actualizaciones atómicas, es decir, Fedora Silverblue emplea un mecanismo de actualizaciones atómicas OSTRI que tiene montado encima un gestor de paquetes llamado RPM OSTRI. Para exponerlo todo de forma simple, las actualizaciones atómicas son un método de actualización que, en caso de fallar, llevará a cabo un proceso de reversión para evitar la aplicación de cambios parciales y la posible aparición de problemas. Mientras que RPM OSTRI hace de interfaz de OSTRI y se encarga de la gestión de los paquetes RPM. Aparte, además pone, y ya finalizo con este artículo, que cada vez que se haga una modificación en el sistema mediante RPM OSTRI, ya sea instalar una aplicación
o un programa en formato RPM, llevar a cabo un proceso de actualización o establecer argumentos del kernel, se generará una imagen nueva del sistema. En consecuencia, si el usuario accede al menú de Group de Fedora Silverblue, no verá versiones del kernel Linux, sino imágenes del sistema generadas con OSTRI. Cada imagen contiene el estado anterior del sistema operativo. Y esto es más o menos lo que os quería comentar. Luego entraremos en las cuatro libertades del software libre, pero nos vamos a ir a la encuesta. A ver, del 86 votos que habéis dado a la encuesta, daros cuenta que 43, que es el 50%, ha votado que no está mal, es una buena alternativa. No me lo esperaba, no me lo esperaba. Ha habido muchas críticas con todo esto, me esperaba más que fueran horrorosos, no me gustan, etcétera, ¿no? Pues no. Un 3% únicamente ha dicho bien, todo el software libre tendría que ser así. He puesto 5 opciones, no me dan más. Podría haber puesto alguna más, pero bueno. El 50% habéis dicho que no está mal, habéis votado que no está mal, que es una buena alternativa. El 10% me parecen horrorosos, no me gustan. El 17%, este está gracioso, me da igual, manejo mi distro y lo demás no me importa. Y un 19%, bien, pero nunca los usaría. Yo creo que estaba más por este último. Estaba más por este último, ¿no? O porque me parecen horrorosos y no me gusta. Así que nos vamos a meter un poquito por aquí dentro. Y vamos a leer al amigo de Manos y Máquinas entre vídeos. Y dice esto, es como toda una forma más de trabajar, muchos se preocupan de que les cambien su forma de trabajar. La verdad es que seguirán existiendo distribuciones clásicas y otras inmutables. Y según gustos, los usuarios usarán. Sigo pensando, son importantes porque si una marca quiere sacar un laptop o gadget, con Linux puede controlar un poco al usuario, limitarlo, pero dar una experiencia a la medida de lo que la marca quiere. Steam Deck es un claro ejemplo, luego el que quiera quitarlo, cacharrear y hacer con el equipo lo que quiera, simplemente lo quita, pone lo que desea, pero tiene la facilidad de que si se diseña para un sistema Linux, así sea inmutable, su compatibilidad está garantizada. Así que a largo plazo pueden ayudar a marcas a sacar equipos con Linux, que algunos lo prefieren como antes y otros inmutables, pues quien está acostumbrado a bregar con Linux lo seguirá haciendo. Quien se sienta cómodo con un inmutable lo usará. Es muy buena explicación del amigo de Manos y Máquinas entre vídeos. El amigo Andrés me pone una excelente opción para el mundo empresarial, en donde se puede instalar GNU Linux para ser utilizado por usuarios de otros sistemas operativos, sin tener el riesgo que rompan a Linux y puedan provocar pérdida de información valiosa. Aquí el amigo Ángelo que dice que me gustaría saber exactamente qué quiere decir eso de inmutables, etc. Bueno, aquí pues le hemos respondido también el amigo de Linux en Casa, y yo también le he respondido. Dice, yo lo que entiendo es que la idea es separar o aislar el sistema operativo de las aplicaciones como tal. Entonces, por ejemplo, en Silverblue el sistema operativo se instala con paquetes RPM pero usando OSTRI, y las aplicaciones se instalan en un contenedor usando Tollbox y Podman. Aunque aquí estaríamos hablando más, creo yo, que en Flatpak, que son aplicaciones, como ya sabéis, que están independientemente del sistema en el que estén, no interactúan con el sistema. Y las aplicaciones gráficas deben instalarse usando paquetes Flatpak. Y las aplicaciones por comandos como NeoFetch deberían instalarse en un contenedor usando Tollbox y Podman. Eso, exacto, lo había leído yo mal. Es similar a Android, que se tiene el sistema operativo como tal, lo que sería una ROM, pero las aplicaciones se instalan desde Google Store o desde F-Droid. Y aquí, bueno, le hemos explicado, hemos comentado algunas cosas. El amigo Luis Barragán dice que como alternativa para un centro de trabajo, un sistema inmutable me parece bien, pero para usuarios avanzados, experimentados, sysadmin o todo usuario con conocimiento intermedio avanzado, realmente ya deja de ser la razón por la cual usamos Linux. A esto iba yo también. La libertad de hacer y o modificar mi sistema a mis necesidades, yo como usuario de Debian y Gentoo
de hace ya mucho tiempo, eso solo me hace pensar. Me fui de Windows porque no podía modificar las cosas a mi gusto. Y ahora un sistema Unix hace lo mismo. ¿Qué sigue? ¿Que Nintendo compre BSD? ¿Que Red Hat sea gratis y no cobre una licencia de uso? Jamás. Por algo es un Unix certificado. Y al final, como usuario, cada quien es libre de instalar el sistema de su preferencia. Pero recalco, como usuario con experiencia en sistemas Unix, si voy a usar un sistema inmutable, para eso mejor me instalo Windows. Y fin del problema. Respecto a la opinión de quien no esté de acuerdo con mi comentario, bienvenido sea tu opinión, así nos volvemos una comunidad más grande. En eso estoy muy muy de acuerdo contigo, Luis, estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, aquí el amigo Mariano dice que yo no creo que los use nunca, no me terminan de convencer. Darwin Delgado dice eso y las aplicaciones en contenedores, Flatpak y Snap, para mí son horrendos. Prefiero compilar mis paquetes yo mismo antes de usar un contenedor que pesa 10 veces el tamaño original del programa y con dependencias duplicadas. Claro, pero también aquí, Darwin, estaríamos hablando de usuarios medios, que bueno, que igual no todos saben o sabemos compilar, ¿no? Pero también es una buena opción. Aquí el amigo Rubén dice que una estructura, uso Ubuntu 22.04 LTS. Y aquí el amigo Fabricio dice que me gusta OpenSUSE Lib. No es para iniciantes, pero es muy eficaz. Y estos son todos los comentarios. Me hubiera gustado que me hubierais dicho, me hubieras puesto algunos comentarios más, pero más o menos los comentarios son los que están aquí. Al final, la gente, yo creo que al final la encuesta nos hace ver de que la gente, pues bueno, dice que no está mal, que es una buena alternativa, pues es otra alternativa al software libre, una otra alternativa a GNU Linux. Ahora iba yo a lo de las cuatro libertades. Hemos hablado ya un poco de Fedora Silverblue y de bueno, los sistemas inmutables que estamos diciendo ahora. Y ahora voy a leeros las cuatro libertades que, bueno, aquí pone las cuatro libertades y después las cuatro libertades de los contribuidores a los proyectos de software libre, etc. Pero bueno, os voy a dejar estos dos. Bueno, no sé si estos dos o igual dejo únicamente el anterior, porque aquí os voy a leer solo estas cuatro libertades del software libre. Y luego ya vosotros, si queréis, en los comentarios me decís si esto tiene... No choca con esos sistemas inmutables de los que estamos comentando ahora. Mirad, la primera es la libertad de ejecutar el software como te plazca y con cualquier objetivo. La segunda libertad es la libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo a tu gusto. Esto implica el poder acceder a su código fuente. El tercero, la libertad de poder redistribuir copias del programa a los demás. Y la cuarta libertad es la libertad de poder distribuir también tus mejoras al programa original. A ver, con esto ya creo que voy terminando ya. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis? Porque aquí, bueno, me decís todos... tampoco os mojáis mucho, ¿eh? Tampoco os mojáis mucho. Decís que no está mal, que es una buena alternativa. ¿Qué me parece a mí? Y ya voy terminando. Pues la verdad es que igual podía haber puesto alguna opción más, ¿no? Alguna opción más. A mí no me gustan. En parte estoy de acuerdo con prácticamente todos los que me habéis comentado. Gracias a todos los que habéis comentado también, los que habéis votado y los que habéis comentado. Yo me quedaría... claro, a nivel personal no me gusta. A nivel personal lo opinaría pues como, bueno, puede opinar el amigo de Manos y Máquinas... El amigo de... A ver... Amigo Luis, etcétera, ¿no? Y... A nivel no tan personal, sí que estoy de acuerdo con Andrés, en el que dice que es una excelente opción para el mundo empresarial. En donde se puede instalar para ser utilizada por usuarios de otros sistemas operativos y tener el riesgo que rompan Linux y que puedan provocar pérdidas de información, ¿no? A nivel empresarial, pues yo creo que esto estaría bien. Es otra opción que tampoco me parece mal, que sea otra opción que podamos tener. Vamos a quitar ya esto de aquí. Me voy a hacer un poco más en grande.
Vamos a Trimborde, vale, aquí. Pues yo lo que opino es que a nivel empresarial no está mal, no está mal, no está mal. Pero yo a nivel muy personal no la tendría nunca, no la tendría nunca porque, como ha comentado un amigo, yo para eso tengo Windows. Pero también es lo que ha comentado otro amigo, tenemos que tener diversas opiniones y entonces pues cada uno puede opinar de una forma diferente a otro razonándola, siempre razonándola y con buena educación, ¿no? Esto es lo grande que hace que nos hace a todos, ¿no? Yo opino pues eso, de que a nivel empresarial pues no está mal. Cualquier empresa puede ponerse lo que le dé la gana en sus ordenadores, en su software, puede ponerse el software que quiera, puede ponerse hardware que quiera. Y si quiere tener Windows, como están muchísimas empresas, pues tampoco me parece mal. Pero bueno, los sistemas inmutables para uso más bien empresarial tampoco lo veo mal. Para uso personal de cada uno, yo creo que desvirtúa, creo a nivel muy personal, creo que desvirtúa un poco GNU Linux y el software libre. De todas formas, no veo mal que cualquiera se la pueda poner en su PC de escritorio en casa y que pueda trabajar, pues trabaja a gusto, trabaja sin calentarse mucho la cabeza. No le gusta Windows, pero bueno, tiene un sistema Linux que sabe que no se le va a romper prácticamente nunca, que es súper seguro. Y bueno, y tampoco es algo que podamos coger a nadie del cuello y decir tú esto no te lo pongas o no te lo dejes de poner, ¿no? O sea, eso es imposible, ¿no? Por lo demás, ya os comento de que esto lo voy a seguir haciendo continuamente porque a mí esto la verdad es que me lo paso bien, me interesa lo que vayáis comentando en esta pestaña de la comunidad tan, tan grandiosa que es la que tiene YouTube. Para que podamos comentar cosas y discutir cosas, ¿no? Así que hasta el próximo vídeo. Sí que os ruego que en la próxima encuesta me comentéis más cosas. Quiero que me comentéis muchas cosas para poder leerlo luego en un vídeo posteriormente. Así que chao, nos vemos. Muchas gracias por todo, por seguirme. Y bueno, ¿qué opináis? Los que no habéis puesto nada en la encuesta, ¿qué opináis? Bajo en los comentarios, os espero. Chao y hasta el próximo vídeo.